Bueno, bienvenidos de vuelta a esta nueva entrega del playthrough que estamos haciendo del juego de Legends of Heroes, Trails in Sky. Entonces, la última vez estábamos tratando de subir unos niveles porque parece que era demasiado complicado lo que estábamos haciendo. Entonces, estuve subiendo un poco de niveles, yo creo que a 7, 6, 8, no me acuerdo. 6. Entonces, bueno, a ver, estaba investigando también un poco cómo hacer las otras cosas que estaba viendo. Entonces, pues vamos a ver qué ocurre aquí. No me recuerdo, era por aquí que tenía que checar algo de la piedra. Y ahí tenemos. ¿Ah? ¿Qué ocurre? Me pregunto qué es eso. Hay algo brillante que se puede ver a través de la parte de la cloaca de la alcantarilla. Ah, tienes razón. Parece que algo se debe haber caído. ¿La alcantarilla? No me digas que olvidaste que fuimos a alcantarilla aún. ¿Sabes? Ese olor o lugar lleno de monstruos que no estuvimos hace mucho tiempo. Ese oloroso lugar donde vimos muchos monstruos. ¡Ah! Cierto, la alcantarilla. Fuimos ahí en el entrenamiento de práctica, ¿lo recuerdas? La entrada a la alcantarilla está atrás de la capilla. Si estás tan interesada en ver lo que hay ahí abajo, ¿por qué no la checamos después? Ok, de acuerdo. Entonces, vamos para allá. Trato de regresar aquí. Ok, entramos y listo. A ver qué pasa. A ver, vamos, seguimos avanzando. Vamos a pasar esto. Ah, bueno, vamos a hacer un escalón rápidamente. A ver, arte, arte. 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 Ya veo, la cosa que vimos a través de la alcantarilla era esto. Parece que sí. Un fragmento de cuarzo. Ahora sabemos por qué está brillando demasiado. La forma en que brilla es tan bonita. Esto es hecho de Septium también, ¿verdad? Probablemente sí. De manera general sí. Platicamos ello después. Esto no es el lugar para estar hablando de eso. Creo que tienes razón, ninguna persona normal quería quedarse aquí por mucho tiempo, más de lo que debería. Eso, pues ya no. Rápidamente. Esto era para un niño que estaba atrás de la tienda. Vamos a ver si está ahí. No, ya me sale. Empezamos. Vamos a ver. ¡Ey! Esa piedra. Puede ser que esta es la roca que estaba buscando. Le damos el pedazo. Sí, esta es correcta. Es mi piedra oyente. ¿Por qué está toda sucia? ¡Ey! ¿No tienes algo más que decir antes de quejarte? Ustedes son Bracers, ¿cierto? Yo ya pagué el dinero a su gremio, a su guild. Entonces tengo todo el derecho de quejarme. Ese no es el problema aquí. Cálmate, él es solo un niño.
Lo sé, pero este cuarzo es lo que estás buscando, ¿cierto? Sí, es el correcto. ¿Esta roca de la mera es cuarzo? ¿Quieres decir que es lo mismo, el mismo cuarzo que está en un orb? Sí, es el mismo tipo que el cuarzo que está hecho de Cefet. Está rota, pero entonces, y por lo tanto no funciona más. Ah, ya veo. Entonces esta roca era parte de un Orcmant. Medallón, pudiéramos decir. ¿Qué pasa? Parece que estás un poco confundida. ¿Quién, yo? Ah, no pasa nada. Estoy feliz de que lo hayan encontrado. Creo que eso es todo, entonces. Y ya se va. Oh, eso me recuerda. Casi lo olvido. Toma esto. Drill Meatball. Ok. Mi mamá me da estas y me dice que son saludables, pero saben un poco feo, entonces no les aporto. De cualquier forma, aprecio lo que hicieron por mí. En verdad, qué niño con tan malos modales. Me imagino que es una edad difícil para él, pero me pregunto por qué estaba buscando ese cuarzo. ¿Qué quieres decir? Ahora que lo mencionas, es algo extraño, pero bueno, todo el mundo tiene algo importante que pensar. No pueden haberse dicho más palabras más correctas. Tal vez el niño tiene un interés en los medallones. Es decir, si yo, por ejemplo, no veo el interés en las cosas que son muy complejas. Mi cerebro se duerme solo cuando estoy pensando en ellas. Exceptuando el hecho de que tendrás que usarlos tarde o temprano. No serás capaz de hacer tu trabajo como Bracer si no encuentras uno. Está bien, intentaré aprender. Entonces ya completamos eso y debería de poder ir para acá. Ajá. Para regresar el a reportar. Ok, entonces terminé eso. Va a medir muy poquito. Completamos su trabajo sin ningún problema. Si terminan otros trabajos, vengan de regreso. Ok. Entonces, pues no sé si deberíamos. Pues vamos a intentar ir de regreso continuamente. Vamos a guardar esto. Está guardado. Fácil. Ah, debe ser un poco. Entonces vamos por acá. Ok. A ver si lo puedo matar a este monstruo. Tal vez sería una buena forma de usar un crack aquí. Siento que tiene algo importante. Craft. Toma.
¿Cómo que bueno, no tengo? ¿Va? Ya me encantó la experiencia. Perfecto. Mucho Cefit también. Me gustó. Entonces vamos a tomar para tomar eso. Y vamos a ver. Bueno. Ah, no es para tocarlo. Siento bien. Me imagino que tengo problemas de magia. Entonces. Ahí está. Este. Es que funciona rápido, ¿no? A ver. No pasa traje. We're good to go. Y tal vez le vamos a hacer un poco de magia. Que es para acá. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Monstruo. Exterminar. Crítico. Probablemente es buena idea. Entonces. Craft. Uy, me lo bajó más. Arte. Es de fuego, más. Tal vez sea de. Sí, voy a arcar. Y voy a regresar acá. Vamos a regresar. Es bastante bueno, generalmente no puedo hacer eso. Y voy a poner las técnicas de fuego. Entonces, fuego. Voy a comer esto. Voy a poner aquí ataque. Ahí está. Y voy a poner. Bueno, vamos a dejarlo así y vamos a ver si funciona. Termina. Arte Lock Up. Arte Fireball 200%. Voy a poner la ciudad. Sí. Uy, Dios. Arte Lock Up. Entonces, debería curarme, sí, porque me va a matar, entonces... ¿qué va? Aparte, soy blue... no, a ver, ¿puedo mover? Sí. Vamos a intentar movernos. Y puedo utilizar... no. ¡No! Ok. Entonces no me puedo mover, sí. Algo. Bastante. Ahí está el monstruo que tenemos que eliminar. Entonces, perfecto. Ok, entonces. Intentar subir el nivel. No, ver si puedo abrir algún slot. Primero. A ver. Si se puede. ¡Ah! ¿Qué pasa? Arte. Fábrica, entonces vamos a crear una fábrica y
Modify three slots. Still 50 y 50, tal vez con Yoshi, que no le he abierto ninguno. ¿Cuál abriré? Sí, este mejor. Y creo que los de abajo no me dan nada. Entonces vamos a venderlos. A ver, trade. De momento, por lo menos. ¿Cuánto me dan? Ah, ok, bien. Entonces, ¿qué necesito para ver unos slots? A ver, solo necesito los cuatro primeros. Entonces, todo lo de abajo lo puedo vender. Compartir. Y me da lo mismo por el Spain. Vamos a ver. 200, sí, son lo mismo. Entonces, vamos a poner 200. Ok, aquí vamos a poner. Ahí está, todo. Trade. Así que sí. Y vamos a comprar cosas. Aquí pongo cosas para ver. Por cierto, creo que podría comprar comida también. A ver, vamos a ver. General Goods Shop. Bye. Uy, está bien caro. Vamos a ver qué se puede hacer. Este libro, ok, y no sé si comprar más cosas. No creo que puedo comprar comidas para estar haciendo más cosas. Ay, es que me confunde esto de al norte, entonces el norte, ahí está. Factory, fábrica, armas. Su papá se fue, muy bien, no va a estar. Ok. No sabía eso. Ah, se pone muy triste cuando no hay nadie. No hablaba con nuestro papá. Ah, no digas cosas como eso. Después de esos 3 días, se queda dormida y se va a su propia casa. Ah, me lo puedo imaginar. A ver, vamos a comprar 52, 56, 800. RNG, ¿qué es RNG? Son 5, vamos a comprar 2. Ok, y armas compramos 3, 4, 2, 4. Compramos. Ok, vamos a ponérselos. A ver si podemos darle a estos monstruos de acá. También, ¿cómo me recuperaba? No me acuerdo. ¿Dónde está lo de la comida? No me acuerdo. ¿Cómo era el mapa? Creo que era por acá. Voy a comprar comida. Pasta. Bye. Es la. ¿A convertir? A ver, ¿qué es eso? Shop. Aquí también se va. Entonces voy a comprar esto y aprender la receta, ok. Y ahora vamos a ver.
Creo que puedo ver acá. Los libros. No, creo que no. Vamos a ver acá. Items. Libros. Recipe book. Awesome pasta. Cura 180 de pasta. Ok. Y bueno, ahorita estoy lleno, ¿no? Bueno, si no me recuerdo, también puedo regresar a la. A la fuente de. De la alcantarilla para recuperarme. Entonces vamos a ver. Aquí está. Ah, bueno, tengo que hacer esto primero rápidamente. Vamos a ver así. Listo. Ok, y aquí está. Y aquí esto es gratuito, así que es más fácil. Ok, pues vamos a ver. Sí, creo que es mucho más eficiente que estar comprando comida de inicio, por lo menos. A ver, si no me recuerdo los que no pude. No puede ser, ese día están por acá. Vamos a volar primero. Ok. Y vamos a ver, están por acá. Vamos a ver si lo puedo hacer. Si no, pues. Arte, clock up. Arte, firebolt. Ah, tengo aquí un montón de crafts. Uy, no creo que pueda. Ok, ya está flojo. ¿Quién es? Otra vez. Arte. Flojo. Vamos a ver si se consigue. Ok. Listo. Ahora aquí la pregunta se va a poder sacar algo. Sí. Ah, no se murió. No, entonces voy a tener que hacer magia. Arte, soplo. Uy, si no los matan. Demasiado. Uno. Arte. Y arte. Pero no. Otra suerte. Soslo. Creo que debería de. A ver, no. Tal vez lo puedo matar con el ataque normal. Sí, ahí está. Uno. 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 Arte. Creo que 3 también. Entonces pudiera yo hacer aquí esto. 200, 104. Vamos a ver si esto. Sí, ahí está. Nada. Arte, soblo. A ver, 200. ¿Cuáles son estos? Vamos a ver. Toque. Este. ¡Ah! ¡No le di! Vamos a ver si con este. Ahí está. Y creo que debe ser mis crafts para. ¡No! Ya murió. No, no murió. A ver. No. Arte. There. Joshua. 3 puntos. A ver, ataque 2, 200, 200, 200, 18. A ver, este de 2. Ahí está. Y ya me tengo arriba. Ya me está. No, ya me está. A ver. Vamos a ver si lo puedo revivir. Lo voy a dar. Uff. Blue. Ah, no, tengo los crafts. Vamos a ver si tengo los crafts. Vamos a intentar uno completo. Y de los que están cargando. ¡Es furia! Dios. Arte, Ter. Ahí está. Que no. Sí, sí lo voy a poder. 1, 8, 9. ¡No! Ya, sí.
Epic Breath. Pues todos aquí. Ahí está. Todavía. Arte. Robots. Todo cumpliendo luego. De hecho, ni siquiera sé cuántos turnos son. Quiero pensar que ya no tiene ahí el buff de velocidad. Entonces vamos a dar strike. ¡Yeah! Lo logré. Muy bien. Ahí está. Bastantes cosas. Ahí tengo talismán. Vamos a ver qué es eso. Talismán. No. No, no, aquí está. Un talismán creado de Deception. La defensa del talismán va a ser tipo tierra. Vamos a ponerlo. A ver qué pasa. Ok, voy a recuperarme. Que no quiero morir otra vez. Y vemos qué pasa. Entonces revisamos. Y voy a ponerme aquí. Ay, gracias al chat. Sé que estamos siguiendo la transmisión aquí. Como que veo. Ok, entonces. Vamos a ver esto rápidamente. Ahí está. Y descansar. Vamos a descansar. Regresamos. Y vamos. Ahora que recuerdo, tengo que estar. Por lo que tiene algo de utilidad de estar checando los cofres. Entonces, vamos a ver. Vamos al segundo cofre. Aquí. Luego vamos por acá. Este. Y vamos a revisar el que está por acá. Más abajo. Ahí está. Listo. Entonces voy. Y que okay. Entonces, ¿cuánto me queda? El Cephit. No, items 6 y 49. Por el momento vamos a dejarlo así. Entonces, vamos a guardar. Que hicimos eso que estuvo bastante complicado. No tanto, pero algo complicado. Página 1. Ah, bien, pude haber guardado el principio. Ok. Vamos a ver, entonces. Vamos a ver. Después de que empezaron los vuelos, no ha habido muchos gente viajando por el camino, pero. es por lo que, la razón por la que es muy aburrido estar guardando o resguardando este punto de quiebre. El único emocionado por el trabajo es el jefe. Seguramente, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Está. No, tengo que entrar por el otro lado.
Ah, si no es Estel de Joshua. Hola, señora Ashton. Ha sido... Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos. Sí, ha pasado mucho tiempo. Sí, no, escuché que mi chico Luke, pues, les causó un poco de problemas. ¿En serio? Estoy realmente avergonzado con su papá. Ah, comprendo que es completamente normal para un niño de su edad. Va a ser divertido, como en ese caso. Digo, yo también corría fuera de la ciudad cuando era pequeño. Sí, y se supone que eres una chica. Ah, estás llena de energía como suele pasar. Me gustaría poder regresar a Roland más seguido. No tiene mucho que tomar este puesto y por el momento hay mucho que hacer. Ok, en la guerra hace 10 años los puntos de Ginebra eran una parte importante que dividían a la imperio. Aún así, algunos viajantes... aunque tenemos algunas personas que viajan, no podemos dejar nuestras defensas desprotegidas. Aún así, la actitud de mis reclutas es menos que deseable. Pero desde que tomé este trabajo, necesito latigarlos en espíritu de vez en cuando, o alguna vez. Ahí está repitiendo. Ajá, entonces, lo pones como paso de aquí. Ajá. Vamos a ver. No puedo entrar por aquí. No puedo pasar. Ah, pongo en el mapa, ¿verdad? No, vamos a ver. Ok. Roland. Sí, era por aquí, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿A dónde voy? No. No. Ahora vamos a ver el cuaderno, a ver si nos dice algo. Find the shiny rock. Which main rock, person farm. Yendo al sur en la desviación del camino. East Bowes Highway. Ok, entonces debe haber una salida al sur en algún lado. Vamos a ver. Ahí está. Ok, entonces. ¡Ah! Monstruos. Ok. Entonces, se siente. Listo. Listo. Y vamos por acá. La granja, Pretzel. Ahí no me acordaba que era granja. No importa cuántas veces vengo aquí, este lugar siempre es muy tranquilo. Es difícil imaginarse que hay monstruos haciendo destrozos aquí. Yo no puedo sentir nada fuera del ordinario. De cualquier forma, vamos a preguntar para que nos den los detalles. Me pregunto si tío está en casa hoy. Vamos a guardar. Guardar. Voy a guardar en otra página. Ahí está. Y que... Es Joshua, ¿veniste a jugar conmigo? Me gustaría tener tiempo, pero creo que estoy aquí por trabajo. ¿Trabajo? No es divertido si no puedes jugar con nosotros. Ah, tal vez después. Los chicos aquí realmente te quieren, Joshua. Vamos a ver, por acá había otra persona. Ah, oh, gallinas. Ah, oh, pa 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 pa. Vamos a estar. ¿Dónde más gente? Ah, ¿qué más? A ver. Oh, Joshua, Estelle. Hola, Chere. ¿Cómo has estado? ¿Dónde están tus papás, tu mamá y tu mamá? No están en casa. Tío está afuera si quieres hablar con ella. Y me imagino que este es tío. ¿Y cómo entro para allá? Ok, vamos a ver. Ah, por acá. Hola, tío. Ha pasado tiempo, ¿no? Estel y Joshua también vino a visitar. No necesariamente, venimos en negocios de Bracer. Trabajo de Bracer. Escuchamos que han tenido problemas con algunos monstruos. Estel y Joshua explican que están aquí para hacer el trabajo de su papá porque él se fue.
Ah, terminaron su entrenamiento. Son buenas noticias. Tal vez puedan ayudarnos después de todo. Ah, de verdad hay monstruos dándoles problemas, ¿eh? Desafortunadamente ha sido el caso de, por los últimos días. Gracias a eso, sufro de falta de sueño. Ah, la vaca, está bien chistosa. Lo que significa que los monstruos solamente vienen por la noche. Este es muy perceptivo, Yosha. Sería mejor si tienen todos los detalles de mi papá. Me imagino que debe estar regresando de entregar la leche y los vegetales en cualquier momento. Ok, y mi papá está entregando vegetales. Me imagino que va a regresar en cualquier momento. Por lo tanto, casi estoy seguro que va a regresar en cualquier momento. Vamos a ver si llego por acá. No, vamos a entrar a la casa. A ver si. Buenas tardes, señor y señor Parcel. ¿Cómo les están pasando estos días? Ah, si no son Estelle y Yosha. ¿Qué los trae a la orilla de nuestro bosque? ¿Vinieron a ver a tío? Estamos hablando con ella hace un minuto. Para decirle la verdad, estamos aquí en trabajo del gremio de los Bracers. Estelle le da al señor Parcel la referencia del gremio y Yosha le explica que están usando el trabajo de papá mientras él está lejos. Ah, sí, pero no piensa que este trabajo es un poco peligroso para que lo manejen ustedes. Estoy de acuerdo, me sentiría terrible si se lastimaran. No se preocupen, somos Bracers después de todo. Sí, encargarnos de los monstruos es nuestra especialidad. El gremio nos ha autorizado para llevar este trabajo, por lo tanto, no se preocupen por dejárnoslo, estaremos más que deseosos. Ok, entonces, pueden hacerlo y terminarlo. Muchas gracias, señor Parcel. ¿Podría decirnos un poco más de los monstruos que están destruyendo sus campos? No he tenido la capacidad de verlos bien, pero parecen algo como un gato goth. Por lo que puedo ver, tres o cuatro aparecen en la noche y arruinan nuestros campos, comiendo o masticando todo lo que pueden poner en sus patas o en sus... Sí, en sus patas. No parecen demasiado peligrosos, pero son extremadamente ruidosos. Hemos tratado muchas veces de capturarlos en el transcurso de las últimas noches, pero no hemos tenido suerte. Parece un paquete muy extraño de criaturas, se me pregunta. Como parece que solamente vienen en la noche, tendremos que esperar a que se haga de noche, o sea, ponga oscuro. ¿Qué les parece dejar sus cosas hasta el momento? Hasta entonces. Asumo que estarán quedándose para cenar, ¿cierto? Ah, dijo la palabra correcta. Por supuesto que nos quedaremos. Soy un gran fan de su cocina, señora Parcel. No puedo esperar. En verdad sabes complacer a una mujer que pasa mucho tiempo en la cocina. Y por eso te daré algo especial que llene tus expectativas. Oh, eso fue delicioso. La cocina de tu mamá es muy buena. Es tan genial como siempre, tío. Ajá, eso es porque siempre se emociona cuando tenemos visitas para la comida. Me siento muy mal por Yosha, sin embargo. Con los pequeños brincando sobre él todo el tiempo. Ajá, es probablemente una buena cuestión. De manera sorprendente, los niños suelen acercársele demasiado. Más que nada, estoy tan sorprendida que a los niños les guste jugar con alguien tan... alguien como él. ¿No crees que es una sobreexageración? Es demasiado cortés y tal vez un poco reservado, pero... Si lo conoces, vas a ver que es una persona, un hombre que se preocupa mucho. El hecho de que no sea consciente de ello le da muchos puntos en mi libro. O le da muchos puntos para mí. ¿De verdad lo crees? Piensa en eso. Y con esa con esa gran mirada y rasgos faciales que tiene, ojos de color ámbar y cabello negro,
Es solo natural que sea un blanco para todas las chicas. ¿En verdad Ryushu es tan popular? ¿Estás ciega, Estel? El rumor dice que más de una chica le han pedido salir con él. Escuché que todo ha rechazado a todas. Ah, no tenía ninguna idea. Joshua nunca me dijo nada de eso. Y no sabré cómo empezar a describir la naturaleza secreta después de escuchar esto. Pero qué cruel que no me haya confiado su secreto. Si fueras un chico, me imagino que sería una historia diferente, pero como chica, no creo que es algo de lo que te pueda hablar. El hecho de que nunca te haya gustado está fuera de mi entendimiento. Ah, ¿por qué me gustaría? ¿O por qué debería? Estel, ¿estás ahí? Es hora de que hagamos su trabajo. Voy, dame un segundo. Regresaremos después que Joshua y hagamos todo. Joshua y hagamos las cosas, tío. Me gustaría continuar esta conversación, entonces. Oh, de acuerdo. Cuídate, Estel. Esa chica, ¿está completamente fuera de conocimiento con las cuestiones del corazón o solamente es muy densa? Pobre Joshua. En verdad tiene mucho trabajo. O va a tener mucho trabajo. Parece que los monstruos siempre se salen hasta ahora. Vamos afuera y echamos un vistazo. Ah, ¿qué pasa, Estel? Te digo por importante, Joshua. Nunca te... No tendrás algún tipo de secretos que no me hayas dicho, ¿verdad? Ay, ¿de qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver con toda esta situación? Desde que viste venir con nosotros, siempre hemos hecho todo juntos, ¿de acuerdo? Y a pesar de que siempre hemos discutido, siempre tenemos buenas memorias, tú y yo. Lo que quiero decir es, considero como mi familia en cada palabra. Estel, entonces si hay algo que quieras decirme, estoy disponible para que me lo digas. Tú sabes, cosas como... problemas con tu vida amorosa y cosas así. ¿Qué demonios estás tratando de decir? Nada, solamente quería decirte para que lo escucharas y supieras que si necesitas a alguien que te escuche, es todo. Vámonos para que podamos golpear a los monstruos, los traseros de monstruos. ¿Qué clase de tonterías le dijo mi tío para ponerle en la cabeza? Secretos, ¿no? Wow, eso está realmente oscuro aquí en las afueras. Entonces, Joshua, ¿crees que debemos hacer nuestro camino? Veamos. ¿Qué te parece si checamos la casa primero y luego nos movemos a los campos, establo y los comestibles? Debemos poder comer la granja completa de esta forma. Ok, vamos. Ok, entonces... Dice que... La granja... Debe haberme imaginado que los monstruos no vendrían aquí. El brillo de los ornaments le da un ambiente romántico. Me hace sentir como muy bien que hayamos venido aquí. Definitivamente eres una rara. Es mejor que ser densa como alguien que conozco. Ok, aquí no está. Entonces me imagino que acá tampoco. No. Campos. Y de hecho voy a salvar por si no puedo. Está muy callado. Todo lo que puedo oír son los insectos haciendo ruido. No parece que hayan llegado. Me pregunto si están. Saben de nuestra presencia. Hey, Joshua. ¿Alguien te dijo esta historia cuando eras un niño? ¿Sabes acerca de los bebés que nacen en las Cabbage Patch? En las lechugas, digamos así. Esa es otra pregunta que viene de la nada. Y no, nadie me dijo. No, a mí me dijeron acerca de un ángel con alas plateadas que los trae. Ah, interesante. Entonces la explicación de dónde vienen los bebés depende de la región, ¿no? ¿Qué te parece si lo hacemos trabajar? Ok. 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 ¿Puedo entrar acá? No, era por acá. No monstruos. No hay monstruos aquí. Ok, vámonos. Ok. Ajá.
Se va. Ve, regresa aquí, pequeño pedazo de pelo. Puedo sentir su presencia ahora, sí. Está quedándose en la granja de momento. Bien. Está a punto de ser atrapado. Vamos a ver. Creo que aquí hay algo que se puede hacer. Como importante, entonces vamos a ver. Okay. Voy por atrás. ¡Lo tengo! Solo enseñarle a esta criatura una lección. Aquí es cuando nuestro trabajo empieza. Mantente alerta y no dejes, no bajes la guardia. Dios, el trabajo de un Bracer es algo más. Ustedes, niños, han hecho un buen trabajo junto a estas criaturas. Ah, no fue nada, de verdad. Quiero preguntarle, ahora que los han atrapado, ¿qué planean hacer con ellos? ¿De verdad tenemos que exterminarlos? Tenemos que hacerlo, Estel. Es toda la razón por la que vivimos aquí. Pero la misión de un Bracer es proteger a los civiles y mantener la justicia. Mostrándoles piedad a un montón de monstruos es absurdo y completamente ilógico. Sé lo que dices, pero ¿sabes? Solo son un poco devastados los que estaban dañados, pero ¿qué te parece si los dejamos ir esta vez? ¿Sabes? Después de que los hayamos golpeado, como eso, creo que aprendió su lección. Tío, señor Pretzel, pero en este caso yo estoy completamente de acuerdo. O sugeriría no estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en no matarlos también. Si son nosotros o ellos, la realidad es que todos somos gente o seres vivientes que tratamos de sobrevivir en la misma tierra. Hasta cierto grado, creo que necesitamos ser conscientes de las criaturas que viven cerca de nosotros, como vamos en nuestras vidas diarias. Sé que no estás de acuerdo conmigo, Joshua, pero ¿podrías dejar esas criaturas solo esta vez? Entendido. Como esto viene de las personas que tuvieron la pérdida real, no veo un objetivo en denegar su petición. Siento mucho esto, Yosha. Sé que vinieron los dos todo este lugar. Me aseguré de poner la cerca reforzada y buscar un plan para prevenir que pase de nuevo. Ok, está listo. Ok, criaturas. Hagan sus juramentos. Si los vemos por aquí otra vez, no serán tan no tendrán tanta suerte. Ahora váyanse. ¡Oh! Corremos. Y a correr. Ok. Consideren este trabajo cerrado. Hoy ha sido una gran noche. ¿Qué les parece si se quedan en la casa y se duermen? Ah, nos regresamos a la casa y se duermen. Ustedes están invitados a pasar la noche. Me parece bien. Aprecio su hospitalidad. Estoy cansada. Es muy tarde. ¿Qué te parece si nos dormimos? Joshua, ¿qué pasa? Lo siento. Hice la situación muy rara para todos.
¿Estás hablando de lo que pasó fuera? No te preocupes, te garantizo que nadie pensó nada de ti. Realmente, tu juicio es el mejor de todos. No, no lo fue. De hecho, solamente tengo corazón frío y soy indiferente. Es todo. Aún así, creo que no debemos haber mostrado piedad y simple matar a quitar a esas criaturas de su sufrimiento. A diferencia de ti de ti, no tengo ninguna compasión. Es tiempos como esto que me empiezo a odiar a mí mismo. Es casi como si algo estuviera a mí como persona. Algo mal estuviera conmigo como persona. Ah, tal vez una parte de mi corazón está rota o algo. Joshua, ¿cómo te atreves a decir eso acerca de ti? Él. He visto todo lo que has hecho en los últimos 5 años. Estoy completamente segura cuando digo que tus fortalezas y debilidades son mejores que las que nadie. Probablemente mejor que ti o que tú mismo. ¿Ah? No permitiré que quites todo por una parte de tonterías. No quiero que nunca vuelvas a decir que estás roto. Lo siento, fue un tonto de mi parte. Mientras entiendas lo que digo, eso es lo que importa. Pero ¿sabes qué? Creas o no, estoy feliz de que admitieras cómo te sentiste. Porque tu problema real, Joshua, es que siempre tratas de seguir... siempre tratas de mantener tus sentimientos encerrados. Siempre que tienes problemas, estás preocupado. Siempre vas alrededor o das vueltas y tratas de arreglar las cosas por tu cuenta. Y es un poco molesto para alguien que puede ser o que se considera como familia. Joshua, fuiste capaz de identificar tu debilidad hoy. Aprendiste a confiar en alguien más que en ti mismo y por eso estoy feliz. No entiendo cuál es tu punto, pero estoy sorprendido de que puedas estar ahí y decir algo tan embarazoso como eso. Tengo demasiado más de dónde vino eso. ¿Qué te parece si nos vamos a dormir? Después todo está de estar corriendo demasiado, necesito o estoy lista para caer. Ok, buenas noches, Estelle, y gracias. Bienvenido, Yosha. Igualmente, Yosha. Duerme bien. Gracias a ambos. Me hicieron un gran servicio. Una vez más, me disculpo porque no pasaron las cosas como debieran. Por favor, no se preocupe. Aprendimos mucho de esta experiencia. Si hay algo que más podemos hacer en el futuro, por favor, déjale al gremio de los precios ahora. Será el primer lugar que contactaremos. Vengan y visiten otra vez cuando estén libres, ¿ok? Nos gustaría que se quedaran por la noche de nuevo con ese comiente para ustedes. Les daré una parte de mejor comida la próxima vez que vengan. Gracias por la invitación, tío y señor Pretzel. Definitivamente regresaremos y tomaremos oferta cuando el trabajo baje. Estuvo bien. Muy... Es un side quest normal, pero muy completo con mucho diálogo. Ok, ¿qué te parece si regresamos al gremio? Después de que reportemos esto, podemos empezar con lo que sigue. Suena como un plan, a lo que sigue. Entonces, creo que... Norte. Ok. ¿Cuánto tenemos de interés? Okay, voy a comprar más comida. Es que esta es comida normal. Ya está. La otra es la que se come ahí. Ok. Ajá. Ok. ¿Dónde estamos? Vamos para acá. Y reportemos el trabajo.
Buenos días, ¿cómo les fue a la granja? Ah, tuvimos unos problemas, pero tenemos un reporte de los detalles. Dan el reporte y... ok. Y... avanzamos a toda clase. Recibimos un cuarto de información. Oh, terminaron con los monstruos y la familia Pretzel. Les pido que hicieran eso. Ok, fue prematuro su parte, pero no los presionaré más en el problema. Está bien que dejemos las cosas así. La misión de un Brace es para proteger a las civiles y mantener la justicia. Sin embargo, hay muchas maneras de proteger a la gente alrededor de nosotros. Y hay muchas formas de justicia. Como hay estrellas en los cielos. Como un Bracer es su trabajo poder ver estas cuestiones. Muy bien, nuestro trabajo ha sido muy profundo y tiene implicaciones muy profundas. Si creen, si piensan acerca de esa manera. Es porque somos una organización que da estrictamente con problemas de monstruos, pero también intervenimos en disputas entre naciones. Para convertirse en un Bracer de alto rango, uno debe tener una fuerza en combate, una mente brillante o desarrollada y capacidades para resolver problemas de manera flexible. Una mente brillante y habilidades para resolver problemas, ¿eh? ¿Serio? ¿En serio? El camino a las grandes ligas suena mucho más empinado de lo que había pensado. Es su único camino si se enfocan todos los días y trabajan muy duro. Y ya que están aquí, ¿por qué no les doy los detalles de su próximo trabajo? Esas son las palabras que quería escuchar. Estoy listo para que... ¿qué nos tienes listo para esta vez? Otro monstruo que necesita una buena paliza. No esta vez, este trabajo es transportar cosas. Y imagínense, el cliente es el mayor Klaus o el jefe del pueblo. ¿En serio? ¿Una requisición del gobernador? Si lo quieren ver. Creo que nos estamos yendo. Creo que nos estás dejando una tarea de complicada a nosotros. Por lo que he hecho, es un trabajo muy simple. En cualquier caso, tendré que hablar con el mayor directamente por los detalles del trabajo. Ok. Ok. Entonces, ¿qué quiero? Soldier training. Ok. Terming. Mushroom hunt. Organ replacement. Y me imagino que medical necessities. Ok. ¿Hay una forma de ver mi BP? No, creo que no. Tipo augments, items, files. No. Ah, voy a reportar el otro. Reportar. Está. Ok, listo. Orbshot. Ya tengo mucho trabajo, sí, somos afortunados, trabajamos mucho. Es muy importante escucharlo. Chicos, vinieron un buen trabajo. Tengo un trabajo urgente que necesito que hagan. Creo que están listos para reemplazar un orden de luz en el camino de Mitch Main Road. Sí, ok. Ah, no, nosotros. Si estás bien con lo que vamos al trabajo, lo aceptamos. Ok, realmente lo aprecio. Completamente olvidé que necesitaba cambiarlo. Por favor, primero les daré la pieza que necesitan cambiar. Ok, este es el repuesto, sí. Si quieren reemplazar eso, es la lámpara número 6. En el camino al oeste. Es la sexta lámpara cuando va caminando de la derecha. Asegúrense de tenerla correcta. Creo que lo sabemos. La sexta lámpara de la entrada a la derecha. Una vez que encontraron la lámpara, necesitaremos que abran el panel de mantenimiento. Necesitan una combinación de 6 dígitos. ¿Están? ¿Es en serio? La combinación es 544818. Vamos a apuntar eso porque si no... me imagino que está guardado, pero nunca sale uno, entonces... ok.
544-818. Bien. Es correcto. Buena memoria, Josh. Ah, déjame mostrarte. Después de que hagamos la combinación, el panel se va a abrir y después de eso, todo lo que tienen que hacer es cambiar el orf. Es un trabajo muy simple, pero asegúrense de no arruinarlo. La lámpara ha estado sin funcionar por un tiempo ahora. Ah, ya veo. Entonces, las lámparas mantienen los monstruos lejos. No es más que una falta de búsqueda hacia ellos. Pero si salen, entonces tenemos muchos problemas. Por eso es que les estoy pidiendo hacer el trabajo. Las lámparas están en los caminos donde hay muchos monstruos o hay posibilidad que sean muchos monstruos. Bueno, déjame solo los monstruos y me haré cargo de ellos. Pero será mejor que tengamos la combinación. Mejor será que me dejes a mí la combinación. Se los dejaré a ustedes como quieren trabajar. Ok, eso debe ser todo. Buena suerte. Si quieren checar o cancelar el trabajo, vengan a hablar conmigo de nuevo. Ok, quería ver si podía abrir otro slot. No. Vale, ¿no? Entonces... Entonces decía que la sexta lámpara. ¿Cuáles son las lámparas? Sí, perdón. Una. Creo. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, por lo que dijo Freddy, creo que esta es la lámpara. Estoy muy seguro que es esta, la lámpara número 6. Esta es, de acuerdo, ok. Terminamos el trabajo. Desafortunadamente no puede ser tan fácil. ¿Por qué lo dices? ¿De dónde vienen todos esos monstruos? Parece que la lámpara realmente se apagó. Uno de nosotros tendrá que matar a estos monstruos mientras otro cambia esto. Estás bien. Entonces. Ok. Te hubiera salvado antes. Sí, mejor yo. Déjame los monstruos a mí. Ok. Abrir el panel de movimiento y matarlos a la línea. Ok. Ok, entonces. ¿Están listos los monstruos? Ahí va otra vez. ¿Cómo va todo por allá, Yosha? Estoy poniendo la combinación correcta. EA 544-818, creo. Ok, concepto de trabajo. Ok, está abierto. Todo lo que tenemos que hacer es mantener la tos. Oh, baby, estoy llevando todo el camino. Vamos, vamos, monstruos. Perdón por mantener trabajada. Nuestro trabajo está aquí. ¿Ah? ¿De hecho? ¿Ya lo cambiaste? Sí, no necesitamos preocuparnos por los monstruos. Ah, ¿eso es todo? Suena como si eso fuera algo malo. Debe ser su imaginación. Ah, eres realmente algo raro. Bueno, pues creo que vamos a dejarlo por aquí, porque ya me cansa un poco, pero bueno. Está interesante, ya se está poniendo bastante bien. Aunque parecen muchos sidequests, pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero bueno, vamos poco a poco. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Gracias por haber venido y dejen comentarios, likes, etc. Todo lo que necesiten. Nos vemos pronto. Cuídense.